Dios te bendiga, muchas bendiciones. Te saluda el apóstol Pablo Martínez. Me alegra estar con ustedes en una enseñanza, en una revelación de parte de Dios que abrirá tus ojos espirituales y te llevará a dimensiones espirituales que tal vez no conoces, y pueda de esa manera tus sentidos espirituales activarse y poder conocer mucho más profundo el mundo espiritual. Hoy traigo un tema que para mí va a ser de mucha edificación para tu vida. Y hoy voy a hablar sobre lugares donde hay una muy fuerte influencia diabólica, y tú debes tener mucho cuidado de visitar esos lugares. Déjame decirte que hay lugares que han sido consagrados para Satanás, a los demonios, lugares donde las obras del diablo tienen una fuerte influencia, porque son lugares donde se practican cosas que alimentan a los demonios. Es por esa la razón que quiero traer este tema y advertirte que no conviertas tu casa ni tu vida en un lugar donde Satanás encuentre oportunidad para él alimentarse, donde los demonios encuentren oportunidades para ellos alimentarse. Mira, hay sitios, hay lugares que si tú los vas a frecuentar o los vas a visitar, porque algún día tendrás que ir a ellos, y te voy a mencionar tres lugares que son muy común que la gente vaya, pero peligrosos espiritualmente. Ojo lo que dije, la palabra que dije al final: peligrosos espiritualmente. Yo sé que mucha gente no va a tomar esto en serio, pero créame, lo que le voy a enseñar hoy es muy delicado. Hay lugares donde si tú no estás bien preparado espiritualmente, puedes salir influenciado, contaminado por demonios. La Biblia nos muestra lugares donde Satanás tenía su trono, donde había una fuerte influencia diabólica, donde la brujería, donde la hechicería tenían fuerza, y allí en esos lugares se alimentaba. Mire, yo he visto gente visitar lugares y al salir de allí salen mal, salen desanimados, salen contaminados espiritualmente, salen enfermos, tanto espiritual como físicamente. Por eso tú debes tener mucho cuidado. No estoy diciendo que no vayas a estos tres lugares que te voy a mencionar, pero cuando vayas debes tener mucho cuidado y estar, uno, cubierto con la sangre de Cristo, dos, lleno de la presencia de Dios, y tres, aleluya, ungido por la unción del Espíritu Santo. Es muy peligroso visitar estos lugares si estás mal espiritualmente. Primero quiero que leamos el Evangelio de Mateo, capítulo 8, desde el verso 28. Porque así como hay lugares consagrados a los demonios, a Satanás, a la brujería, también hay lugares consagrados para nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos se acuerdan la historia de cuando Moisés visita la montaña y allá encuentra una zarza ardiendo en fuego sin consumirse? Y Moisés va a acercarse a la zarza, pero una voz se oye y le dice: no te acerques, Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas, tierra santa es. Tierra santa es. O sea que era un lugar consagrado para la presencia de Dios. Entonces, así también Satanás busca que le consagren lugares para él poder estar, para él poder hacer todo lo que él quiere.
Y la Biblia nos habla de un lugar. En el capítulo 8, versículo 28 de Mateo dice, cuando llegó a la otra orilla, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, a la tierra de los gadarenos. Oiga bien esa palabra, la tierra de los gadarenos. Vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Oiga bien, muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad, oído aquí verso 34, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos, se fuera de sus contornos. Mire, por favor, escúcheme atentamente lo que le voy a decir para después decirle los lugares a los que debes tener mucho cuidado al ir. Esta tierra de los gadarenos, ellos provienen de la tribu de Gad, la tribu de Gad, una de las 12 tribus de Israel. Ellos habían tomado ese territorio, los de Gad, la tribu de Gad, y de allí se desprende el nombre Gadareno de Gad, Gadareno. Entonces, esta tribu se había empeñado o se había metido en el negocio de la cría de cerdos. Oiga bien lo que pasa aquí, porque es que esto no es casualidad que estos demonios estén en esa tierra. Estos demonios no es casualidad, era una legión lo que había ahí en Gadara. Los gadarenos comercializaban cerdos de la tribu de Gad. Oiga bien, pero, santo es el Señor, esta gente cuando vio que los demonios se metieron en los cerdos, la razón por la cual los demonios se metieron en los cerdos es porque los cerdos eran catalogados como animales inmundos. Los gadarenos, la tribu de Gad, se había, óigame bien, se había empeñado en criar lo inmundo. Ellos eran del pueblo de Israel, pero ellos se habían tomado ese oficio de la cría de cerdos. Por eso los demonios les encantaba la tierra de Gadara. Les gustaba tanto que Mateo 8:28 dice que ahí habían dos endemoniados. Cada endemoniado tenía una legión de demonios. Los demonios les encantan los lugares donde se practica la inmundicia. Ahora, en el Antiguo Testamento, por nuestro Dios Todopoderoso, estaba prohibido comer el cerdo, criar cerdo. Pero la tribu de Gad decidió tomar el oficio de criar lo inmundo, lo que Dios aborrece, lo que Dios rechaza. Entonces, mira cómo va pasando las cosas. Como esta tribu, una tribu de las 12 tribus, se había dedicado a ese oficio de criar lo inmundo, de criar lo que Dios aborrece, entonces esa tierra se convirtió en tierra para los demonios. Jesús visitó ese lugar para liberarlo o para quererlo liberar, pero los de Gadara, que les gustaba criar, comercializar lo inmundo, le dijeron a Jesús, vete de nuestra tierra, vete. Y dice, y toda la ciudad
salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Mire, no conviertas tu casa, tu vida, en la tierra de los gadarenos, a los que les gusta tener lo inmundo, a los que les gusta criar lo inmundo, a los que les gusta dedicarse a lo inmundo. Los habitantes de Gadara se dedicaron a la cría de cerdos. Por eso cuando Jesús le dice a los demonios, o los demonios dicen a Jesús, déjanos meternos en esos cerdos, era porque los demonios se sentían cómodos en Gadara, con los gadarenos, con la tribu de Gad. Y Jesús le dijo, está bien, como esos animales son inmundos y ustedes son inmundos, pues lo inmundo con lo inmundo. Cuando los de Gadara vieron eso, le dijeron a Jesús, no, vete de aquí, porque si cada vez que vas a sacar demonios se van a meter en los cerdos, nos vas a arruinar el negocio. Entonces los gadarenos prefirieron mejor quedarse con lo inmundo, quedarse con los demonios, que quedarse con Jesús. Y le dijeron entonces que mejor se fuera de sus contornos. Lo que eso significa y a donde eso me lleva a mí es de que hay gente que le gusta estar en lugares inmundos. Voy a decir eso otra vez, voy a decirlo. Hay gente, ahora escúcheme una cosa, así como esos demonios se metieron en los cerdos, así como hay lugares dedicados a la inmundicia, así los demonios van a meterse en esos lugares. Si tú estás usando tu casa para lo inmundo, ya tú sabes quién está metido en tu casa. Tú, en pocas palabras, que estás diciéndole a Jesús, vete de mi casa, vete de mi vida, cuando tú no quieres renunciar a lo inmundo, cuando tú has convertido tu casa en la casa o en la tierra de los gadarenos. Santo es el nombre del Señor. Aún siendo parte del pueblo de Dios, de la tribu de Gad, los gadarenos se dedicaron al oficio de la cría de lo inmundo, de cerdos, algo que Dios había dicho, no coman, no lo toquen, no los críen, yo lo aborrezco, es inmundo. Pero entonces los gadarenos de la tribu de Gad, ellos decidieron no importarles, por eso fue que echaron a Jesús de su tierra, criar lo inmundo, criar los cerdos, y por eso le dijeron a Jesús, vete de aquí, porque es que la gente que le gusta lo inmundo no quiere al Señor. Te quise leer esta historia para que entendieras que hay lugares que están pactados a demonios, están consagrados a demonios, y los demonios habitan allí. Tres lugares que yo quiero que tengas mucho cuidado al visitarlos. Son muy comunes y sé que tú has estado allí. Yo he estado allí. Pero tú debes tener mucho cuidado para ir a esos lugares. Oiga bien lo que le voy a revelar hoy. Para ir a esos lugares, tú debes estar muy bien con Dios. Muy bien con Dios. He sabido de personas que han entrado a estos lugares, tres que te voy a mencionar, y no han salido bien. No han salido bien. El primer lugar que te voy a mencionar, al que debes tener mucho cuidado, pero mucho cuidado al visitar, son los cementerios. Los cementerios, hay una gran influencia de brujería y de santería en los cementerios. Ahora, yo quiero aclararles, yo no estoy diciendo que no vayan, que no vayan. Yo estoy diciendo que usted debe tener mucho cuidado, porque en los cementerios se respira la santería, se respira la brujería. ¿Sabe qué van a hacer los santeros a los cementerios? A buscar tierra de muerto, tierra de cementerio, para hacerle trabajo a las personas. Los que trabajan el vudú, ellos buscan tierra de tumbas para montar allí los muñequitos y poderle hacer el trabajo a la persona. Los brujos, mire, cuando yo vine aquí a la ciudad donde yo estoy pastoreando, yo todos los días encontraba una montañita de tierra negra de cementerio en la puerta de la iglesia. Era un local pequeño que yo había alquilado.
Y en todas las puertas, cuando yo llegaba en el andén del local, encontraba la lomita de tierra negra. Y encima un muñeco lleno de alfileres con el nombre mío. Yo veo la lomita, pero como yo, bendito sea el Señor, conocí todo eso. Mira, en el nombre de Jesús, desbaraté todo eso y devolví esos demonios. Y continué con la iglesia hasta el sol de hoy, que la iglesia ha crecido de una manera impresionante y este ministerio ha impactado fuertemente a este país y a esta ciudad. Pero a mí me hicieron eso. Los brujos van a los cementerios a buscar tierra de cementerio, posiblemente donde entierran a las personas allí en la tierra, porque hoy entierran o meten a los cuerpos, los cajones en bóvedas, pero algunos los meten en la tierra. Ellos buscan esa tierra para hacer trabajo. Por eso, cuando tú entras a un cementerio, tú debes entrar, si de pronto hay algún familiar allí, o vas a un entierro, van a enterrar a alguien y tú tienes que ir. A uno como pastor, a veces le toca ir para hacer el culto fúnebre, no al muerto, sino darle una palabra a los vivos. Y uno tiene que entrar para predicar un mensaje. Hay que entrar cubierto con la sangre de Cristo, lleno de la presencia de Dios y ungido por la unción del Espíritu Santo. Si tú entras a un cementerio mal espiritualmente, todo lo que habite ahí, la santería que habita ahí, el espiritismo que habita ahí en esos cementerios y la brujería te va a contaminar. ¿Sabe cuánta gente entra a hacer brujería a los cementerios? Por ejemplo, una vez yo entré porque murió alguien de la iglesia y me tocó ir. Y de pronto miro así a mi mano izquierda y veo a una mujer que está hablando con el muerto. Le tocó la tumba, le golpeó la tumba y le dice: fulano, ya llegué, estoy aquí, soy fulana. Y empezó a charlar con supuestamente el muerto como si hablara con un vivo. Eso se llama espiritismo. En los cementerios se practica el espiritismo. Por ejemplo, hay personas que le llevan un vaso con agua al muerto y se lo ponen ahí en la tumba, supuestamente para que beba. Eso se llama brujería. Y después que el muerto bebe, ellos se beben también el resto del agua que quedó en el vaso. Santo es el Señor. En cementerios, las personas que tienen muertos hacen rituales. Por eso los cementerios están cargados de brujería. Los cementerios están cargados de santería. Mira, en México le han levantado hasta una estatua a un ídolo que lo han llamado la Santa Muerte, y a eso lo colocan en los cementerios, le hacen fiesta. Aún salió una película donde ellos celebran a los muertos cada año y le hacen un montón de cosas en los cementerios, supuestamente para que los muertos salgan de un estado espiritual y pasen a otro. Todo eso lo hacen en los cementerios. Ahora imagínese usted ir a un cementerio donde está ese peso de demonios, ese peso de brujería, ese peso de hechicería, estando mal espiritualmente. Mira, te van a achicharrar los demonios allá adentro, te van a achicharrar. Tú tienes que tener mucho cuidado. Ese primer lugar que te estoy mencionando, los cementerios, en ellos hay una muy fuerte influencia de brujerías, de santería, de espiritismo. Ahí va gente a fumar el tabaco, va gente a prender velas como rituales, va gente a ejercer el espiritismo o el hablar con los muertos. Ten cuidado cuando entres a ese lugar. Mira, se puede sentir de plano el ambiente pesado. Santo es el Señor. Usted pasa cerca a un cementerio y dígame qué siente. ¿Sientes alegría? No sientes alegría. ¿Sientes paz? No sientes paz. Aunque en las tumbas diga
descansa en paz. En los cementerios no se siente paz, porque lo que hay ahí es muerte, muerte. Y mucha gente lo que hace, por eso, mire, en los cementerios los demonios se pueden ver claramente los espíritus. ¿Por qué? Porque ahí dejan brujerías, ahí dejan hechicerías, ahí dejan muchas cosas. Mire, hay personas que llevan los nombres de sus enemigos o de personas a las que quieren hacerle maldad y los meten allí en las tumbas de los muertos, supuestamente para que el muerto le salga a esa persona y la atormente, para que se arruine. Son muchas cosas que se hacen en los cementerios. Cuando la gente pasa por los cementerios, ahora usted dígame, ¿qué siente usted cuando usted pasa por un cementerio? ¿Qué sientes? Claro, se siente la pesadez, se siente la fuerza negativa. Santo es el nombre del Señor. Por eso tú debes tener mucho cuidado cuando tú visitas un cementerio. Jesús dijo claramente: dejen que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Santo es el Señor. Mucho cuidadito, porque muchos de ustedes han salido contaminados con hechicerías, con brujerías, con santerías de esos cementerios. Tenga mucho cuidado. Apóstol, entonces no puedo ir a visitar a mi familiar. Yo no te estoy diciendo eso. Ahí está el cuerpo de alguien que fue tu mamá, tu papá, tu hijo, tu tío, tu tía, tu abuelo, tu abuela. Si tú quieres ir a ver cómo está la tumba donde están los restos mortales, no está mal. Lo que está mal es ponerte a hablar con el muerto. Lo que está mal es llevarle flores al muerto. Lo que está mal es ponerle agua al muerto. Eso está mal, porque eso es brujería, eso es hechicería. Y tú vas a los cementerios y en la mayoría de cementerios están esos trabajos de brujería puestos. Algunos les tienen velas supuestamente para alumbrarlos cuando el muerto muerto está y punto. Nada hace con esas velas. Todo eso lo aprovecha. Son las tinieblas para fortalecerse. Así que ten mucho cuidado, pero mucho cuidado con ir a los cementerios estando mal con Dios. Mal con Dios. Ahora pasa algo, y es que los espíritus de muerte que van acompañando al muerto al cementerio, porque el espíritu de muerte no se desprende del cuerpo muerto, no se desprende. Muchas veces esos espíritus de muertos se conectan con alguien más de los que fueron al cementerio o al entierro y continúa la línea de muerte. A mí, una persona en estos días murió un familiar y yo le dije: mira, ten cuidado, porque ese espíritu de muerte, ellos siempre les gusta continuar una línea y coger a otro y coger a otro y coger a otro. Ten mucho cuidado, desátate de eso. A la semana se le murió otro familiar y parece que tiene otro familiar que está en la misma, ya a punto de morir, porque esos espíritus de muerte se conectan. ¿Por qué? Porque encuentran en otras personas cabida para ellos. ¿Por qué? Porque se contaminan. Ten mucho cuidado cuando vas a los cementerios, lugares donde hay brujería, hechicería, santería, y hay fuerte influencia de demonios y de espíritus de muerte. El segundo lugar al que debes tener mucho, mucho cuidado, pero mucho cuidado para entrar, son los hospitales. Los hospitales. ¿Cómo así, apóstol? O sea que visitar un hospital, ir a un hospital a visitar a un enfermo, ir a una cita médica, ir a un tratamiento, ¿es peligroso? Sí. Ir a los hospitales es peligrosísimo. Son lugares donde hay una gran cantidad de espíritus de muerte. La mayoría de personas mueren en los hospitales. Mira, sala de urgencia.
sala de urgencia. Hay gente que me ha dicho, apóstol, yo soy enfermero, soy médico de turno en salas de urgencia, y en las noches, cuando me toca estar solo, siento en los pasillos cómo pasan los espíritus de muerte. Mire, te voy a contar algo que me pasó a mí. Tenía 24 años cuando los médicos me detectaron un cáncer en los pulmones. Mis pulmones, algo se los estaba comiendo. Estuve 20 días hospitalizado en cama. Yo podía sentir cuando el espíritu de muerte se paseaba por los pasillos del hospital. Donde yo estaba acostado, sentía cómo el espíritu de muerte pasaba por la habitación donde yo estaba hospitalizado. Miraba adentro y seguía de largo. Yo sabía cuando alguien se iba a morir. Recuerdo que una noche era tanto el miedo que había en el ambiente que yo escuché como un silbido. Algo así. Que se paseaba por el pasillo. Ya yo era cristiano. Y yo en la cama empecé a reprender. Y el Espíritu Santo me dice, cúbrete con la sangre de Cristo, va a morir alguien. Cúbrete con la sangre de Cristo. Y me cubrí, yo dije, me cubro con la sangre de Cristo. Cuando de pronto siento el grito de una persona. ¡Ay, mi madre! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! La mamá acababa de morir en ese mismo momento. Cuando yo sentí que el espíritu de muerte pasaba. En los hospitales hay espíritus de muerte. En las salas de urgencia hay espíritus de muerte. En las clínicas de cuidados intensivos hay espíritus de muerte. Ahora, no estoy llevando esto al extremo, porque hay gente que se salva. Hay gente que sale sana. Pero déjeme decirle que esos lugares habita mucho el espíritu de muerte. Habitan mucho los demonios. Los hospitales, las clínicas, hay una gran cantidad de espíritus de muerte operando. Si usted va al hospital, si usted va a una clínica, si usted lo van a hospitalizar, si usted vaya a visitar a un enfermo a un hospital, cúbrase con la sangre de Cristo, llénese de la presencia de Dios. Oh, dígale al Espíritu Santo que lo unja con la unción del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque son lugares que están infectados de demonios. Mira, hay gente que ha entrado sana a un hospital y han salido muertos. Hay personas, conozco personas, hermanos que me dijeron, apóstol, voy a una cita médica. Fue a la cita médica. El médico le revisó y le dijo, qué pena, usted hay que hospitalizarlo lo más rápido posible. Y lo hospitalizaron. Y esa persona me ha llamado, apóstol, estoy hospitalizado. Y listo, le digo, bueno, gloria al Señor, hermano, cuídese mucho, ore al Señor. Al otro día, muerto. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Me dice, pero él murió de una cosa. Murió de otra cosa por la cual no entró. Allí hay demonios, allí hay espíritus en los hospitales. Por eso usted no puede ir a visitar a un enfermo como sea. ¿Por qué? Porque puede salir contaminado. A ti te puede parecer exageración lo que estoy diciendo, pero es que ahí operan demonios, espíritus de muerte. Espíritus de enfermedad operan en esos lugares. En un hospital operan espíritus de enfermedad. Mira, en urgencias, ¿sabe la cantidad de gente que muere en salas de urgencias? Personas que fueron por una cosita y terminaron muertas, o personas que fueron graves. Yo recuerdo que un día estuve en sala de urgencia. Y estando allí en una camilla porque me pasó algo,
Entraron a un joven apuñaleado, los chorros de sangre, la familia allá afuera gritando, llorando, maldiciendo, diciendo de todo, y el joven allá luchando por su vida, los médicos tratando de salvarle. ¿Sabe qué vi yo? Se me dio por mirar hacia allá y vi cuando al lado del muchacho había un hombre parado, oscuro. Cuando vi aquello, yo reprendí: hay poder en la sangre de Jesús. Aquel demonio volteó y me miró y se echó a reír. ¿Sabe? Yo pude sentir que ese demonio me estaba diciendo: yo tengo sobre él poder, porque él estaba haciendo pecado, cometiendo pecado, y no se ha arrepentido. Y yo empecé a hacer guerra espiritual, para que el joven se lograra salvar. El joven, aunque sea, pudiese invocar el nombre de Jesús para que lo que estaba a su lado se tuviese que ir. Pero no le dio tiempo. El joven murió desangrado. Las puñaladas que le dieron fueron mortales, que le quitaron la vida. En el momento, el hombre oscuro que estaba parado a su lado se desvaneció. ¿Sabe qué fue lo que sucedió? Se llevó su alma. Estaba el espíritu de muerte ahí. Cada persona que entra por urgencia a una sala de urgencia, los espíritus de muerte que están allí se le paran al lado. Es por eso que cuando usted entra a urgencias, entre a una consulta, entre a visitar a algún enfermo, mira, no entres como sea. Santo es el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Los hospitales, las salas de urgencia, las clínicas UCI, cuidados intensivos, donde se batalla por la vida de la persona, ahí hay espíritus de muerte. En todo lugar de un hospital donde se esté batallando, las clínicas donde hacen las diálisis, donde hacen las radioterapias, donde hacen las quimioterapias, allí hay demonios de muerte, espíritus de muerte. Están esperando simplemente la oportunidad para arrebatarte, para arrancarte, santo es el Señor, tu vida, y que te mueras. Por eso jamás vaya a un hospital sin ungirse. Únjase, únjase, bendito sea el Señor. Cuando vaya a un hospital, cuando entre a visitar a un enfermo, úngete, úngete. Yo tuve a mi papá hospitalizado, él murió. Y cuando mi papá estaba hospitalizado, mi papá empezaba a decir cosas incoherentes. Mi papá empezaba a reprender a los demonios. Mi papá estaba al borde de la muerte. Y mi papá ahí en la clínica le decía a los demonios: te reprendo, váyanse, déjenme en paz, déjenme tranquilo. Y yo miraba a mi papá y me ponía a reprender. Una tarde me quedé allí mientras él dormía y podía sentir la batalla espiritual que se libraba dentro de esa habitación donde él estaba. Yo empecé a reprender, empecé a orar. Recuerdo que a la semana mi papá murió y me cuentan la persona que estuvo allí en la habitación que fue una lucha grande. Fue una batalla. Mi papá dice que la persona que estaba ahí decía que él reprendía unas sombras negras que se le acercaban, unas sombras oscuras que se le acercaban. Pero dice que de pronto él dice, mientras moría, que venía un ángel y lo tomaba de la mano y se lo llevaba. Es una lucha. Santo es el Señor. En los hospitales hay una fuerte influencia, fuerte, de espíritus de muerte. Hay gente que ha entrado sana a visitar a un enfermo y ha terminado hospitalizada como el enfermo que estaba visitando. Santo es el nombre de Jesucristo. Tenga mucho cuidado. Y el tercer lugar, Dios mío, el tercer lugar al que debes tener mucho, mucho, mucho cuidado para visitar son las cárceles, las penitenciarías, los lugares donde tienen a las personas detenidas, encarceladas, algunos
con sentencia de pena de muerte, otros con sentencia de cadena perpetua, otros por ciertos años allí encarcelado detrás de las rejas. Pero óigame bien, las cárceles hay mucha más cantidad de espíritus, de demonios operando. Hay una gran cantidad de espíritus. Mire, una persona de aquí de la iglesia que yo pastoreo, ella me dijo: pastor, voy a visitar a las personas que están en las cárceles a predicarle. Y yo le dije: uy, hermana, yo no considero que usted tenga el nivel espiritual para ir a las cárceles a predicar. Yo no creo que usted tenga ese nivel espiritual. En las cárceles que hay muchos demonios, hay muchos espíritus. Esa persona se me enojó y me dijo: la Biblia dice que hay que llevarle el mensaje de la palabra del Señor a los que están presos. Le dije: sí, pero es que eso no es para cualquiera. No es para cualquiera. Bueno, la hermana no me hizo caso. Ella no me hizo caso y se fue a visitar a las personas que estaban en la cárcel. Les predicaba y les predicaba y está bien. Yo no le dije nada porque a mí no me gusta perder el tiempo con gente rebelde, con gente que no quiere oír la voz de Dios. ¿Sabes qué pasó? Terminó descarriada, terminó con cáncer y murió. Me dolió tanto de que esa persona no haya escuchado la voz de Dios a través de mí, donde le advertía: tú no tienes el nivel para ir a visitar a los presos en la cárcel. Mire, eso no es para cualquiera. En la cárcel hay muchos demonios. Por ejemplo, la ira. ¿Usted se imagina cómo deben estar esos hombres y mujeres en esas cárceles? No crea que están felices, contentos porque están detrás de las rejas pagando una condena de 40, 50, 60 años, cadena perpetua o algunos pena de muerte. Ahí dentro hay ira, demonios de ira. ¿Qué otro demonio hay en las cárceles? Venganza. Usted no se imagina la cantidad de maldiciones que los presos le profieren a los jueces, a los abogados que no pudieron sacarlos de allí, a la sociedad, a la mujer que lo metió preso, al hijo que lo metió preso, al patrón que lo metió preso, a este, al otro. Hay deseo de venganza. Hay gente en las cárceles que dice: apenas salga de aquí me las paga el que me hizo caer en esta cárcel. Allá hay venganza. Imagínese usted espiritualmente mal, entrando en un lugar donde opera la ira, donde opera la venganza. Pero no solo eso, hay otro demonio, y es el demonio de la amargura. En las cárceles la amargura es tremenda. A mí me contaba gente que ha estado presa por años, que en la cárcel la gente está llena de amargura. La gente tiene en su corazón, no se le puede decir nada a muchos. Gente mala, llena de amargura. Gente que ya no le importa la vida. Están allí. En la cárcel hay demonios de amargura. ¿Qué otro demonio? El demonio del suicidio. ¿Sabe cuánta gente se ha quitado la vida en una cárcel? En su celda, en su propia celda. Yo he escuchado personas que se han ahorcado con sus propias sábanas. Han cogido los cordones de sus zapatos y se han ahorcado. Allí en las cárceles hay espíritus de suicidio. Mire, es una cosa impresionante. Yo no le estoy diciendo con esto, por favor, no me vaya a malinterpretar. Yo no le estoy diciendo que usted no puede visitar la cárcel y predicarle a los presos. Yo lo que le estoy diciendo es que si usted va a ir a la cárcel a predicarle a los presos o a visitar a un preso, usted tiene que estar bien con Dios. Bien con Dios. ¿Sabe la gente que llora todos los días en una cárcel?
sabiendo que le dieron una pena de 40 o 50 años y apenas lo que tiene son 3 semanas o 3 días de estar preso. ¿Tú sabes lo que pasa por la mente de una persona así? Saber que si tiene 30 años de edad y le dieron 40 años sin derecho a rebaja y sale a los 70 años, perdió toda su juventud, prácticamente toda su vida en una cárcel. ¿Cómo debe estar una persona así? A no ser que esa persona reciba a Cristo en su corazón. Cristo le sane, le liberte. Y esa persona pues luche contra ese demonio del suicidio. Pero no todos tienen ese deseo de tener a Cristo en el corazón. Yo animo a la gente que visita las cárceles que lo haga, pero aquí hay un pero. Por favor, fortalécete espiritualmente. Métete fuertemente con Dios. Llénate de su presencia. Cúbrete con su sangre preciosa. Aleluya. Y llénate de la unción del Espíritu Santo. Para que si entras o vas a esos lugares, los demonios que están allí no te contaminen. ¿Qué otro demonio opera en la cárcel? El odio. El odio. Hay personas que están en la cárcel, internos, que han matado a otro por odio. Odian. Odian a la sociedad, odian a la familia. Se odian ellos, odian a Dios, odian a todo el mundo. En las cárceles hay demonios de odio. Odio, cuando usted entra a las cárceles, usted le ve la cara a mucha gente y se les ve el odio en su rostro. El odio. Claro, y hay demonios fuertes, de fuerte rango hay demonios. Santo es el nombre del Señor. Otro tipo de demonios que hay ahí, y esto es fatal, y es el espíritu de depresión. El espíritu de depresión. ¿Sabe? La gente deprimida que está en esas cárceles, y por eso esta gente termina muchas veces suicidándose, volviéndose malas, personas haciendo una gran cantidad de cosas. Santo es el nombre del Señor, porque hay, oiga bien, depresión. Estos demonios son los que se mueven en la cárcel. Entonces, estos 3 lugares que te he mencionado, los cementerios, los hospitales y las cárceles. He tomado estos 3 lugares. Hay más. En otra enseñanza estaré enseñándole qué otros lugares. Santo es el Señor. Sé que hay más, pero quise tocar estos, los más comunes. Usted debe tener mucho cuidado. Mi hermano, mi hermana, debes tener mucho, pero mucho cuidado yendo a esos lugares. Yendo a un hospital, mucho cuidado. Yendo a un cementerio, mucho cuidado. Yendo a una cárcel, ten mucho cuidado. Debes tener una relación muy fuerte con el Señor, porque tal vez muchas cosas que te están pasando es porque tú frecuentas estos lugares y tú no sabes que en esos lugares hay una influencia fuertísima de demonios. Yo quiero orar por ti. Si tal vez tú te has contaminado de alguno de estos lugares que has visitado y no lo sabes, te has desanimado espiritualmente. Tú eras tremendo evangelista, tú ibas a la cárcel, aún ibas a los hospitales a predicar, a visitar a los enfermos también. O tal vez eras de los que ibas a los cementerios cuando moría alguien para darle una palabra de aliento a la persona que perdió a su familiar. Pero por culpa de estas contaminaciones, sin darte cuenta, te contaminaste y hoy estás descarriado. Estás enfermo o enferma. Yo quiero orar por ti. Quiero orar para que el Señor quite de ti toda contaminación. Por favor, ora conmigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, ahora mismo, toda contaminación, oh Dios, que haya provocado, Señor, ir a lugares, oh Dios, lugares que han sido pactados
atados, consagrados a demonios, a fuerzas de maldad, Señor, donde se practican brujerías, donde, Señor, se realizan, oh Dios, obra de las tinieblas. Ahora mismo, Señor, declaramos sin poder y sin autoridad, Señor, toda fuerza contraria en el poderoso nombre de Jesús. Cada persona, Señor, que está aquí, que fue contaminada, Señor, por haber estado en algún lugar, Señor, haber pisado un lugar, oh Dios, consagrado, Señor, a la brujería, a la hechicería, a la santería, al vudú, a la macumba, Señor. Todo lugar, Señor, donde demonios tienen legalidad. Ahora mismo, Señor, yo en tu nombre desligo, oh Dios, a cada persona. Desligo sus vidas. En el nombre de Jesús, con la espada del Espíritu, cortamos, Señor amado, toda ligadura ahora, toda atadura que esté contaminando en el nombre de Jesús. Personas que se hayan contaminado visitando, oh Dios, hospitales. Personas que se hayan contaminado visitando, oh Dios de la gloria, cárceles. Personas que se hayan contaminado visitando cementerios. En el nombre de Jesucristo, declaramos, Dios mío, liberación. Declaramos sanidad. Todo lo que haya, Señor, tocado sus vidas, ahora lo declaro sin poder. Señor amado, cualquier contaminación que haya tocado sus vidas, ahora declárate libre. Vamos, declárate libre en el glorioso y poderoso nombre de Jesús. Ningún demonio, ninguna brujería, ninguna obra de maldad, del mal, ahora tocará tu vida. Eres desligado. Si visitaste un cementerio donde se hicieron rituales, donde espíritus de muerte, de brujería y de hechicería te tocaron, eres libre. Si visitaste un hospital donde espíritus de muerte y de enfermedad te tocaron, ahora eres libre. Si visitaste una cárcel donde espíritus de odio, venganza, de ira, espíritus de resentimiento, de amargura, de depresión, ahora eres libre en el nombre de Jesús. Si algo te ha desanimado, si algo te ha contaminado, si algo espiritual te ha enfermado, yo te declaro libre en el poderoso nombre de Jesús. La sangre de Cristo te toca, la unción del Espíritu Santo rompe los yugos y la llenura de la presencia de Dios te hace libre en el glorioso y poderoso nombre de Jesús. Yo declaro que tu vida ahora mismo es libre por el poder de la palabra en el glorioso y poderoso nombre de Jesucristo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo: soy libre. Soy libre en el nombre de Jesucristo. Recuerda estos tres lugares de los que debes cuidarte. No estoy diciendo, entiéndeme, que no los puedes visitar. Lo que yo te estoy diciendo es que si los vas a visitar, tu vida tiene que estar bien alineada con Dios, porque si no, los demonios se van a aprovechar. Los demonios, la brujería se va a aprovechar de ti. En estos lugares no se puede entrar como sea. No puedes entrar como sea en un cementerio. Los cementerios son lugares donde se está practicando mucha brujería. La gente va a hacer brujería. Hay gente que va a buscar tierra de muertos para hacer brujería. Hay gente que va a hablar con los muertos en los cementerios. Eso es brujería y espiritismo. Tienes que tener mucho cuidado cuando vayas a un hospital. Los hospitales están plagados de espíritus de muerte y de enfermedad. Hay gente que entró sana a un hospital a visitar a un enfermo y regresó a su casa enferma, y algunos hasta se han muerto. Ahí operan demonios. Cuando vayas a visitar a un enfermo, tienes que ir bien alineado con Dios, porque en los hospitales hay espíritus de muerte, espíritus de enfermedad. Santo es el Señor. Ten mucho cuidado. También ten cuidado cuando visites cárceles. En las cárceles
hay gente deprimida, hay gente airada, hay gente que tienen espíritu de venganza, hay gente depresiva, hay gente que con ganas de suicidarse. Imagínese usted, una persona que le diga, usted tiene cadena perpetua, esa persona no va a estar alegre, esa persona tiene odio, tiene venganza. Las cárceles están llena de gente con depresión, con gente con rabia. Hay gente que tienen deseo de suicidarse, de matar, de vengarse. Están airados, están amargados. Cuando usted vaya a una cárcel, si usted no va a ir lleno de Dios, cubierto con la sangre de Cristo y ungido con la unción del Espíritu Santo, no vaya. Yo conozco gente que ha ido a las cárceles no alineados con Dios. Y han terminado descarriados, han terminado muertos, con enfermedades. Ahí hay mucho demonio. Cuídese de esos lugares. Estaré haciendo otra enseñanza, hablando de lugares donde debes tener mucho cuidado de ir. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Por favor, toma esto en serio, porque no te estoy enseñando algo para entretenerte. Te estoy enseñando algo para salvar tu vida, para que no sigas caminando en ignorancia. Hay lugares a los que no debes ir si no estás bien agarrado con Dios. Espera la segunda parte de esta enseñanza. Bendito sea el nombre del Señor. Si tú te quieres entrenar más y más y más en el campo de la guerra espiritual y la liberación, y en el campo profético, tenemos dos escuelas en las que te puedes hacer miembro para que te entrenes más y más. Personalmente estoy dando las conferencias. ¿Qué tienes que hacer? Dale al botón unirse que está ahí abajo de tu pantalla. Dale clic, paga tu membresía. Después que pagues tu membresía, me escribes al WhatsApp que está en la pantalla. Me das el nombre con el que tú apareces en YouTube y yo te agrego al grupo de WhatsApp de la Escuela de Guerra Espiritual o de la Escuela de Profetas. Recuerda que la Escuela de Profetas te da cobertura para la Escuela de Guerra Espiritual. O sea, que te haces miembro inmediatamente de las dos escuelas si escoges la de profeta, pero también puedes escoger la de guerra espiritual. Yo te comparto los módulos en el WhatsApp donde te agrego y YouTube activa las conferencias para que tú las puedas ver. No dejes pasar esta grande y maravillosa oportunidad de entrenarte y de aprender más acerca del mundo espiritual. Cómo conocer el mundo espiritual es algo muy importante. Muy pronto estaré estrenando mi último libro titulado Cómo conocer el mundo espiritual de manera correcta. Así que está muy pendiente para que puedas obtenerlo, comprarlo e instruirte poderosamente. Amén. Gloria al Señor. La primicia la estaré dando en la Escuela de Guerra Espiritual y en la Escuela de Profetas. Cuando el libro esté listo, ustedes tendrán la primicia, los miembros de la Escuela de Guerra Espiritual o la Escuela de Profetas. Amén. Si tú quieres bendecir nuestro ministerio con tus diezmos y tus ofrendas, aquí está toda la información para que puedas enviarlos. Mira, toda la gente aquí la tenemos. Tenemos a todos nuestros diezmadores siempre aquí. Estamos orando y orando siempre por ellos, profetizando para que Dios los bendiga. Y todos los que están diezmando en nuestro ministerio están viendo grande bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Así que si tú quieres diezmar, ofrendar y dar tus primicias, lo puedes hacer. Sé que Dios te va a bendecir grandemente. Por favor, envíale esta enseñanza a alguien. Compárteselo a los hermanos de la iglesia donde te congregas o a tu familia. Sé que vas a ayudar y a salvar un alma, a una persona, para que sea libre en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga. Yo soy el apóstol Pablo Martínez. A mí el Señor me rescató del satanismo. Estuve 8 años en ese mundo de tinieblas, pero un 20 de mayo del año de 1990, el Señor me trajo a su luz y me ha comisionado para que yo te enseñe todo esto. Que Dios te bendiga. Quiero verte en mi próxima enseñanza. Sé que va a ser de mucha bendición. Recuerda que estamos y seguimos en guerra espiritual.